más a mi canal. Aquí estamos en Isla Morada y aquí estamos con un invitado muy especial. Él es Ramón Meriño, más conocido como Papito. Él es primo mío y un viejo pescador conmigo. Si ya vieron los algunos videos viejos, pues ahí se van a dar cuenta que ahí también sale él pescando aquí ya conmigo. Y estamos una vez más, ¿ok? Bueno, saludos para todos los suscriptores de allá en abajo. Y síguelo. Sigan. Para que aprendan un poco más, porque a mí me falta mucho todavía. No, pero ahí vamos, claro. Ahí vamos aprendiendo y cogiendo bastante. Ajá, claro, saludos. Y nada, amigos, ya hemos agarrado algunos peces, pero al final del video se los vamos a enseñar. Vamos a dejar aquí a Papito, más conocido como Papito, que tenga el gusto de sacárselo para que él los pueda ver todos lo que hemos agarrado. Amigos, la primera del día aquí con Ramón, con Papito. Miren, es pues vamos a medirla. Recuerden que la medida mínima tienen que ser de 10 pulgadas. Pues esta pareciera unas 11, 11 y media pulgadas. ¿Qué dicen? Vamos a mano ahí. 11, yo la tiro 11. 11, vamos a medirla, amigos. Pues tiene casi 12, amigos, casi 12. Super. Amigos, midámosla, al parecer también está buena. Pues están picando hoy con camarón vivo. Pues tiene casi 11 pulgadas, así que está muy buena. Amigos, qué buen pargo este. Pues si no me equivoco tiene que medir más de 19 pulgadas. Vamos a medirlo, si no, ni modo, vamos a tenerlo que soltar.
También papito ha agarrado una cubereta que al parecer está chiquita. Vamos a medirlas a ver. No, este solamente tiene 8 y medio, así que hay que soltarlo. Amigos, tiene que medir 18 pulgadas. No creo que las tenga. Hay que soltarlo, amigos, nada más que tiene 17 y tiene que medir 18 pulgadas. Ahí está, vamos a soltarlo. Amigos, wow, súper, súper, tremendas cubetas. Esta ya también está buena, debe tener unas 12 pulgadas. Camarones vivos es con lo que está picando mi amigo. También tengo mojarras vivas, tengo sardina, pero nada. Ahí está. El barco, la cubereta, todo está picando. Vamos a medirla. Tiene que estar entre 11 y 22 y esta tiene 19 de tenedor. Okay. Ahí está. Super, amigos. Súper, súper.
amigos, pues si se saben el nombre, díganmelo, pero sé que no tiene ninguna medida, ¿ok? Ahí está. Parecer tiene las 10 pulgadas, vamos a medirlo, vamos a medirla para estar seguro, ¿ok? Pues tiene 10 y media, tiene 10 y medias, amigos, así que está muy bueno. Amigos, hoy está picando aquí de todo, una charna chiquita, pero recuerden que la medida mínima de esta es de 24 pulgadas y que hay que devolverla, está muy chiquita, ¿ok? Amigos,
tener como unas 12, casi 13 pulgadas, amigos, así que está súper buena. Recuerden que la medida mínima es de 10 pulgadas y se pueden llevar 5 por persona. Tiene 11 pulgadas y medias, así que está muy buena. Tremenda, amigos. Pues tiene 10, casi 11 pulgadas. También está súper buena, unas 11 pulgadas. Pesca con Papito, con Ramón, ahí está. ¿Qué dice? ¿Cuántas pulgadas? 10 y media, 11. Unas 10 y media, 11, amigos. 11 pulgadas, amigos.
amigos. De las que nos gustan. Ahí está. Esta debe medir unas 12 pulgadas. 11 pulgadas, amigos. Ahí está. Esta debe tener como unas 13 pulgadas. Muy buena, vamos a medir la mano ustedes. Tiene 13 y un poquito. Amigos, pues esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y dennos un like. ¿Qué les pareció la pesca aquí con Papito? ¿Quiere decir algo, Papito? No, tranquilo. Deja pescar ya, rico. Bueno, aquí los vamos a dejar a Papito para que les enseñe lo que hemos agarrado. Se los vamos a sacar.